7 veces dispararon hoy contra el senador Manuel Cepeda y 2 proyectiles le quitaron la vida al hacerle infarto en la cabeza. 2 hombres que se movilizaban en una camioneta luz blanca cometieron el atentado apoyados por otros 2 que se movilizaban en una motocicleta. Cepeda, de 64 años, era el único senador de la Unión Patriótica. Era viudo y tenía 2 hijos, Iván y María. En lugar de ampliarse los marcos políticos, según lo había previsto la Constitución del 91, se están cerrando mucho más. Justicia es la justicia secreta de los jueces policías secretos, de los jueces sin rostro policías, de los testigos comprados y pagados. Esa no es justicia y esa no me merece el más mínimo respeto. Lo que es una justicia urdida por sectores del ejército, ¿no?, ultraderechistas, anticomunistas a morir, y naturalmente que en esa justicia yo no creo. Estela, te quiero preguntar por reminiscencias que tengas tú de los tiempos de tu infancia. ¿Qué tipo de ambiente se vivía en la casa Cepeda Vargas? Nosotros fuimos 6 hermanos, Lisandro. Manuel era el segundo hermano nuestro, gemelo de mi hermana Ruth. De allí seguíamos Cecilia, Álvaro y yo. Éramos los menores. Vivíamos en una casa grande, una de las casonas de Popayán, al pie del parque de Caldas. Para nosotros Manuel fue un referente porque era una persona que llevaba mucha gente a la casa. Era una casa de dos patios. Y entonces mi madre acordó que el último patio de la casa tuviera un techo para que él pudiera atender a la gente. La gente llegaba allí a comentarle muchísimas cosas. Yo siempre andaba por ahí, no entendía muy bien lo que pasaba, pero sabía que era una persona importante, porque la gente iba a contarle cosas que él escribía con una maquinita de escribir Remington de color gris, lo recuerdo, y eso salía cantidades de papeles. Vivíamos muy orgullosos de él porque sabíamos que era una persona que solucionaba cosas. A nuestra casa llegaba de vez en cuando una abuela. Ella era de Guapi, mi madre era guapireña. Ella llegaba de Guapi por el ferrocarril del Pacífico, que venía desde Buenaventura. Ella llegaba por buque a Buenaventura y llegaba a Popayán. Y ella era muy amiga de Manuel. Y él tiene un poema que se llama La Reina de los Mares del Sur, dedicado a mi abuela. Ella nos decía a nosotros: ustedes tienen un hermano tan importante que va a ser presidente de la República. Por eso hay que cuidarlo. Había también algunas cosas que nos preocupaban muchísimo de él. Él era asmático, hacía unas crisis de asma muy, muy duras. Y muchas veces, cuando era medianoche, llegaba el SIC, el Servicio de Inteligencia Colombiano. Yo recuerdo que eran unos hombres con unos sombreros negros que llegaban a requisar la casa y se lo llevaban preso. Entonces nosotros llorábamos por los balcones. Era una casa que tenía balcones y le decíamos a los señores: no se lo lleven porque él tiene asma. Recuerdo mucho esa. Y él nos decía desde abajo: no, no le lloren a estos, que yo vuelvo. Mi abuela, que era una persona que en términos religiosos era muy católica, tuvo una gran influencia sobre él en el siguiente sentido. Si bien era muy conservadora en esos aspectos de sus creencias y de su personalidad, en cambio, como persona era una mujer atípica. Era una mujer de origen de las poblaciones afrodescendientes de Cauca, que llegó a Popayán y que para esa época hizo algo absolutamente inusual.
que fue fundar una empresa y tener una vida laboral. Eso era muy mal visto en Popayán en ese momento. Era una fotógrafa. Todo ese ambiente en ese hogar fue lo que yo creo que hizo de mi padre un hombre inquieto, en términos no solamente políticos, sino estéticos. Estas fotos que están en estas vitrinas, que eran las vitrinas originales de la fotografía de mi madre, corresponden a las damas de la sociedad payanesa de ese tiempo. Llama la atención la disposición que ella tenía pues para las fotografías, el manejo de la luz. Son fotografías que tienen más de 50 años, digo yo, pero que guardan perfectamente la nitidez cuando ella las tomó. Él, en medio de sus relatos sobre esa etapa de su vida, que eran regularmente con mucha ironía y sarcasmo, él mostraba que sí había tenido un enfrentamiento, sobre todo en el momento ya de sus estudios de secundaria y cuando ingresó sobre todo a la universidad, con todo ese ambiente conservador, con todo ese ambiente racista y pseudo-aristocrático que había en Popayán. Padre rápidamente, en su juventud, en su adolescencia, rompió con todo eso y se orientó hacia ciertos círculos intelectuales que había en la ciudad que tenían en el centro al poeta Álvaro Pío Valencia. Ese fue, digamos, que una especie de tutor intelectual de mi padre. Yo creo que es bueno hacer una pequeña semblanza de Álvaro Pío. Álvaro Pío era hermano de Guillermo León Valencia, el que presidente, fue presidente, sí. Hijo del poeta Guillermo Valencia, pero era comunista. Exactamente. Era la oveja negra de la familia Valencia. Ese era un caso totalmente excepcional. Ese era el círculo en el que él se movía. Y también con otros artistas que después se convirtieron en figuras de renombre, como por ejemplo Edgar Negret. Me llama la atención como la conmoción que él producía cada vez que entraba a alguna parte. Siempre estuvo muy pendiente, de además de sus materias pues, y de sus cuestiones académicas, de trabajar por el bienestar de los estudiantes. Y él decía unas palabras en el sentido de que todos los estudiantes, tanto los de Derecho como los de las otras carreras, debían tener una definición política. Que porque nosotros en una universidad pública, decía él, debemos estar es para servir a la gente. Yo recuerdo eso, esto me trae muchísimos recuerdos, porque en estos balcones que se ven aquí alrededor era donde ellos lanzaban pues sus arengas y toda la gente se reunía aquí en este patio para oírlos. Cuando hablo en plural es el Consejo Estudiantil Universitario, que en esa época pues, tenía muchísima relevancia, ¿no? Y que marcaba no solamente a los estudiantes universitarios, sino también a los estudiantes de los colegios. En alguna oportunidad nuestro padre nos reunió, padre era una persona severa, se llamaba Manuel también, como mi hermano, y nos dijo, miren, yo quiero contarles una cosa importante, y es que su hermano es comunista. ¿Comunista eso qué es? ¿Eso es malo? Bueno, pues malo no es, pero sí es muy peligroso. De allí, pues, entonces nos dimos cuenta que esa cosa de ser comunista hacía de mi hermano una persona distinta, que había que cuidar mucho. Yo me acuerdo que mi madre, siempre ya en sus últimos años, ella decía, yo necesito la prensa de Bogotá, todos los días aquí. ¿Para qué, mamá? Para saber de su hermano, decía. No, mamá, mi hermano está bien. No, él no está bien, él está en peligro, decía ella. Él está en mucho peligro porque él se opone a todo, decía. Manuel se fue rápidamente a Bogotá a dirigir la Juventud Comunista. Terminó su carrera de Derecho y se fue para Bogotá. Después ya regresó esporádicamente a Popayán, ya cuando se casó con Gira, después cuando tuvo sus niños, Iván y María. Fueron varias veces a Popayán a visitarnos. María, este año se cumplen 24 años del asesinato de tu padre. Ya tu madre, Gira, había muerto en el año 81. ¿Uno cómo valora su propia biografía en términos de lo azarosa que fue la existencia de los papás y, por ende, de los dos hijos? Fuimos un par de niños que no tuvieron
la infancia de un niño del común. Nuestra vida estuvo llena de persecución política, precisamente porque tanto mi mamá como mi papá pertenecían al Partido Comunista Colombiano, que durante muchos años estuvo perseguido y además pues estuvo en la clandestinidad mucho tiempo. Entonces, nuestros recuerdos más lejanos y de la infancia son pues ir al colegio y decir que llegamos tarde porque estaban allanando la casa, por ejemplo. Había mucha persecución y mucha zozobra en torno a la vida nuestra. Pero a pesar de eso, mis padres lograban encontrar el espacio y los espacios para estar juntos, para darnos una vida muy feliz y muy, muy agradable en el poco tiempo que podíamos estar haciendo vida familiar. Bueno, aquí estamos en la casa de mis padres. Esta fue la casa que mi madre básicamente adquirió en el año 1973. Fue una casa adquirida con el Instituto de Crédito Territorial. Le hemos hecho algunas reformas, pero básicamente se sigue conservando pues como fue ideada desde el principio. Tiene la biblioteca intacta. Aquí tenemos pues varios libros que fueron tanto de mi padre como de mi madre. Entonces, pues esto es la casa de la infancia nuestra. Aquí crecimos con Iván a partir del año 73, que fue cuando vinimos. Aquí tienes un barco que lo hizo mi padre de pedazos de cacho. Es un barco muy bonito con un diablo que lleva la parte de atrás. Mi madre a los 15 años, mi papá haciendo cerámica. Y este era el escritorio de trabajo de él. Aquí en esta parte de acá, que era la habitación donde ellos dormían, falta todavía arreglarla un poco, pero aquí encontramos varios de los números del periódico Voz que mi papá mandó empastar. Estos son unas palomas que ellos adquirieron cuando estuvieron en Checoslovaquia. Y aquí hay una barca de Noé. ¿Sí? Con animalitos diferentes. Es una versión del Arca de Noé. Aquí hay un cuadro que me parece importante que lo veamos. Es un cuadro dedicado a los presos de la cárcel Modelo. ¿Sí lo ves? Están en el patio. Y este es un Arca de Noé también. Mi hermana y yo, María, tuvimos una infancia plácida, feliz, rodeados del afecto de mi padre y de mi madre, pero también muy en el ambiente de sus actividades políticas y de los tiempos tempestuosos que se vivían en las épocas de los finales de los años 60 y también del comienzo de un regreso de un exilio. Manuel Cepeda y Gira Castro fueron partícipes muy activos en la orientación y ayuda a la consolidación del barrio. Primero que todo, tarea de partido de la juventud era apoyar a la lucha de los destechados a través del periódico y su presencia física y la palabra de que tenía que ver con la organización. Yo alcancé a ver a Manuel Cepeda como una piedra en la mano, porque allí hubo piedra y se cambió piedra por bala. Entonces la presencia de Manuel y Gira fueron de orientadores, organizadores, la palabra esclarecedora del problema. Ese fue fundamentalmente sus aportes. Y desde luego el periódico Voz Proletaria, sus páginas estuvieron siempre abiertas a denunciar el atropello de la policía a estos sectores, a este sector. Mi padre estuvo en la cárcel, digamos, a finales del año 1962 y hasta el año
finales del año 63, comienzos del año 64. Fue llevado a la cárcel por una entrevista que él realizó sobre, en ese momento, los episodios que se estaban dando en la población de Marquetalia, en el sur del Tolima, que condujeron posteriormente al surgimiento de la guerrilla de las FARC. Esa entrevista fue la que detonó una persecución en la que mi padre contaba posteriormente que lo acusaron de una figura penal inexistente, con la acusación de agitador comunista a la cárcel La Modelo. En ese escenario tan lleno de turbulencias políticas se desarrollaron nuestros primeros años. Mi padre salió de la cárcel e inmediatamente después vinieron muchos hechos de persecución también, allanamientos de nuestra morada. A mí y a mi madre nos tocó ir a la casa paterna de mi padre en Popayán, y después vinieron amenazas ya muy serias, muy directas, que desembocaron en nuestro exilio, primer exilio en Cuba, ¿no? En el año 65, mi hermana, pues, casi que bebé, terminamos yendo a vivir unos años en La Habana primero y después en Praga. Hablemos de Gira. Sí, mi madre, una mujer muy carismática. Ella era la columna vertebral de la familia, ¿no? Era la persona que mantenía bastantes equilibrios dentro de nuestra familia. Y en la casa, ya en la intimidad nuestra, era la persona que hacía la economía. Mi papá le entregaba el salario y ella cogía el salario y los metía en paqueticos. Esto para la luz, esto para... Por ejemplo, porque ganaba muy poquito, ¿no? Entonces tocaba hacer una economía muy estricta. Esto para el agua, esto para el mercado. Y cuando, por ejemplo, ella muere, mi papá lo primero que hace es entregarme el salario a mí. Me dijo, tú has visto lo que hace tu mamá, pues haz lo mismo. Y entonces yo cogí eso y me fui y me compré chocorramos y Coca-Cola, y tenía un novio. Y obviamente no se pagó nada. Una falta de nutrición clásica, claro, durante un tiempo. Y al cabo de... Pues del mes mi papá me dijo, ¿tú no pagaste nada? Y yo dije, ¿qué había que pagar? Y me dijo, no, mija. Claro. De todo te lo gastaste en salsa de tomate. Sí, en otras cosas. Entonces, te quiero decir que mi mamá era la persona que llevaba esta casa. Y obviamente cuando pues ella muere, que se va muy repentinamente, acababa de ser elegida concejal, alcanza muy poco a ejercer como concejal, aprende a manejar, estando enferma ya del tumor, aprende a manejar un carrito Zinca que le regalaron. Una mujer muy recursiva y muy inteligente. Entre otras cosas, es cofundadora del CPB, mi padre el Colegio Nacional de Periodistas. Mi madre se convierte en una figura muy importante en el partido, mujer más destacada en ese momento, una lideresa muy importante que hace además una carrera de pedagoga, porque ella también hace clases partidarias a través de una organización, de la organización ideológica del partido que se llamaba el 6. Mujer de origen costeño, ¿no? Tanto mi abuela cordobesa, como ¿no? Cordobesa, y además de origen libanés. Mi abuela es hija de libaneses, y ella misma libanesa. Y se enferma, se va muy pronto, y pues nos quedamos nosotros bastante desamparados. Ella incluso trabajaba en el cubrimiento de los barrios, y llegaba muy siempre... bastante consternada cuando salía a ver los barrios del sur de Bogotá y encontraba pues el drama humano y la tragedia que vivía desde el punto de vista social las comunidades y los habitantes de esos barrios. Y era no solamente su noticia,
sino su comunicación, su experiencia que le transmitía a todos nosotros en las reuniones del periódico y en las conversaciones personales. Yo quisiera, para sensibilizar más estos recuerdos de Manuel, leer dos fragmentos de un poema hermosísimo que él le escribió a Yira. Le dice a Yira: entrégame la flor de la suerte, trébol del no me olvides, fluvial Ofelia en pos de Hamlet, cierra la ventana, por Dios, el sacrílego viento no me deja dormir. Y como después se pusieron de moda que la prehistoria, que él preanunció, que él escribe como con cierta ironía, le dice a Yira: predéjame que piense, preconstruya mi casa, tu casa, nuestra casa, en el prosocialismo del futuro. Creo que la muerte de Yira lo afectó mucho a Manuel. Él escribió un pequeño libro sobre Yira. Es muy bonito el libro de Manuel, donde habla de todo lo que hizo Yira, no solamente desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista periodístico en su relación pues, con las comunidades y en el Consejo de Bogotá, donde tuvo pues, un breve paso porque la sorprendió ya la muerte. Escribí: te quiero, Yira. Sin ti no puedo vivir. Me haces falta, muchacha. Y fui hasta la novena cuadra, hasta la undécima semana, agotando el spray, escribiendo tu hipotético nombre, como si presintieran que la noche iba a borrarlo. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, y al mundo nada le importa. Gira, gira. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las filas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado, después de cinchar lo mismo que a mí. Para la gente que tiene la imagen de que Manuel era un hombre de ceño fruncido y un hombre recio y fuerte, ¿no? Que no tenía sentido del humor, todo lo contrario, ¿no? Me acuerdo que yo colaboraba con una revista llamada Consigna, que dirigía Darío Ortiz Vidales en ese momento, y nos tenía ahí unas columnas literarias. Colaboraba también el poeta Armando Orozco Tobar, recientemente fallecido, muy cercano también a Manuel Cepeda. Y entonces llegábamos con Armando a una tertulia que siempre se hacía con Jaime Mejía Duque, que Jaime también fue director de Consigna, y llegamos con Armando y entonces Darío nos recibió satíricamente. ¿Qué dice el par de poetisas mamertas? Nosotros nos reíamos, bueno, ¿qué vamos a hacer, pues? Pero molesto, siempre echaba alguna sátira. Como al otro día yo tuve que hacer alguna diligencia en el periódico, en la calle 19, en Voz. Y entonces Manuel me recibió con mucho cariño, como siempre. Bueno, ¿y cómo va tu columna? Ahí la leo, en Consigna, esas columnas literarias, ¿cómo te va? Le dije, no, pues ayer fuimos a la tertulia con Armando Orozco y el director Darío Ortiz Vidales nos recibió con cierta ironía. ¿Qué dice el par de poetisas mamertas? Y vi que Manuel, por una milésima de segundo, frunció el ceño y luego dijo, el par de poetisas mamertas. Dijo para sí mismo, ja, ja. Ajá, empieza a soltar una risa cadenciosa hasta que se vuelve una carcajada estruendosa y pues todos nos reímos y celebramos el apunte. A veces el trabajo político él no le permitía ir al cine como él quisiera. Entonces yo recuerdo una anécdota en ese sentido, que él llega después de sus reuniones habituales a las 9 o 10 de la noche, no, tal vez un poco más temprano, a su casa en el barrio Kennedy, y le dice al chofer y a las escoltas que tiene que se vayan, que lo recojan al otro día a las 7 de la mañana. Una vez ellos se van, él se coge un taxi y se va para la séptima con 24 a la Cinemateca Distrital de Bogotá a ver la última película que había en cartelera.
En esa ocasión, coincidencialmente, yo estaba como a las 11 de la noche todavía por ese sitio y me lo encuentro. Le digo yo, Manuel, ¿qué haces por aquí? Digo, no, está en cine. Me le volé a mis escoltas. Él tenía su guardaespaldas, una persona que se llamaba Guayara. Y una vez salimos a pasear y cuando vamos regresando vemos a Guayara delante de nosotros. Y le digo, papá, mira, ahí está Guayara, avisémosle que estamos acá. Y me dijo, no, deja y le cuidamos nosotros una vez la espalda a Guayara. Era así, ¿no? Era ese tipo de persona. Manuel no podía consumir dulces, cremas, chocolates, pero tú, al menos la última vez que él te estuvo visitando, le alcahueteaste el que se desjuiciara con esos consumos. Háblame de eso. No, él era un hombre que amaba la vida, era un hombre transgresor. Él tenía colesterol, le habían hecho 2 bypass, no podía comer comida grasa, ni exagerar en los dulces. Todo eso que a él le encantaba. Entonces, cuando llegó a Grecia, lo que hicimos fue, vamos a las pastelerías para que disfrutara de ese tiempo, porque sabíamos que lo que venía iba a ser muy difícil. Este libro lo quiero mucho porque lo hice editar, recogí el libro Vencerás Marquetalia y los nocturnos que él escribió a raíz de la muerte de Gira. Con este libro pude sostener durante mucho tiempo un restaurante para niños que tengo en Pasto, en una época en que no tenía yo dinero, y lo edité y lo vendí, y los niños han comido mucho de los versos de mi hermano. Creo que hubiera estado muy contento con eso. Manuel tenía una versatilidad en distintas disciplinas. Era escultor, ceramista, pintor, poeta y prosista. ¿A qué le atribuyes tú esa vena artística, Manuel? Te digo que él fue alumno de esa playa de españoles que vinieron aquí. Uh-huh. Y que fundaron la Escuela de Artes de Popayán. Y él fue uno de los alumnos más aventajados. Pero después, cuando ellos ya se fueron, él siguió ejerciendo las pocas veces que la política lo dejaba. Cuando él ya en Bogotá estuvo muy, muy perseguido y no podía ir al cine, que era su gran pasión, entonces él se dedicó a pintar por las noches. Dice Iván que a veces ellos se despertaban y estaba Manuel pintando, ¿no? Pero también, como tú dices, era escultor. Yo tengo algunas cosas, algunas figuras que él especialmente cuando venía aquí a Popayán las hacía, porque mi hermana, la gemela de él, Ruth, era la directora del Colegio Mayor del Cauca, allá había hornos de cerámica. Entonces Manuel se madrugaba cuando estaba aquí a hacer sus figuras y a cocinarlas pues dentro de los hornos. Lisandro, mira, él trabajó mucho la cerámica, así como trabajó la pintura. Entonces esta otra que tienes acá, este caballito también, a él le gustaban mucho los caballos. Eso ¿sí? Veo. Cabeza de caballo. Otra cabecita de caballo. Y aquí tienes otro caballito. Mira, en esta pieza que es pequeña, hay mucho detallismo que es bien difícil de mantener, digamos, en este tamaño tanto detalle. Mira, ¿no? esta cabeza, Lisandro. Esta la hizo con los bastante años 60. Bastante pesada. Sí. Esta es bajo la influencia del arte surrealista, ¿no? Es como una cabeza de obrero. Sí, sí, sí. Y con mucha expresividad. Sí, señora. Y mira, también tallaba en madera. Sí, son figuras que él hizo. Mira, aquí tiene unos pescados. Tiene después, mira, aquí están los pescados. Una pregunta, María. Manuel, cuando se aplicaba a este tipo de tareas que reclamaban tanto detalle, ¿se separaba, se iba solo? ¿Cuál era su taller? ¿Cómo era? No, mira, él trabajaba aquí, en esta parte de la casa. Aquí había antes 2 televisiones, ¿sí? Uh-huh. Y aquí estaba una especie de mesa donde él tenía todos sus documentos, sus periódicos. Entonces él ponía la televisión, las 2 televisiones a trabajar, viendo 2 noticieros al mismo tiempo, y se sentaba ahí a trabajar, y siempre con nosotros, ¿no? No era que él se abstrayera ni que necesitara, soledad, sino al contrario, a él le gustaba estar, pues, con nosotros, sí, fundamentalmente. Qué bien. Pues, María, aquí tenemos una pieza hecha por Manuel
que es de un detallismo enorme. Mira, son cuatro cabezas. Aquí encima de la corona hay una paloma de la paz. Manuel era bastante virtuoso. Mira, esto es del año 83. Sí. Vemos esas pinturas de él. En eso, a mí la ternura que me produce es que muestra ser muy niño. Él tiende mucho a asimilar una influencia de Joan, de Miró. Él tiene en su pintura parecidos con Miró, con Chagall, con este pintor comunista Ferdinand Leger. Y lo hizo para sí mismo, ¿no? Es que ese pudor, esa timidez de Manuel Cepeda con respecto al arte, porque él respetaba mucho el arte y a los artistas, entonces él no se atrevía como a compararse y resulta que era muy superior a muchos de los que sobresalen hoy en día, ¿no? Manuel me ayudó mucho a mi formación como caricaturista, además porque Manuel Cepeda era artista, gráfico, propiamente dicho, pintor también. Manuel era para mí... Lo vi como una competencia seria. Tuvo esa posibilidad de ser, inclusive, un gran artista. Tuvo esa posibilidad y haber sido mejor artista que director de voz, pero se dio lo contrario. Los caballitos de cada semana. Siete caballos tiene la semana y no se sabe cuál va más tísico, más cargado de gente, más cercano a la tumba. Cada hora es un día es un año, cada año es un siglo. Buen día, mal día, caballito. Espero que los hombres te envidien la hombría. Que la muerte tenga piedad de ti. Eres obrero sin derecho de huelga. Prohibido espantarte, prohibido pactos colectivos y mucho menos pliegos petitorios. Estamos en la preesclavitud y una locomotora arrastra todos los vagones y el humo oscurece el rostro del caballo de fuerza. Tomo mi café, como mi pan y oigo cómo relincha en cada miligramo de alimento. Siete días tiene el padecimiento, siete caballitos arrastran el carro de la muerte. Manuel Cepeda. Transformaciones sociales que permitan que lo prioritario no sea la guerra, sino por el contrario las labores orientadas a la paz. ¿Qué le van a plantear ustedes a él para una posible reiniciación de las conversaciones de paz? Con Galán nosotros vamos a conversar y lo vamos a escuchar. Vamos, en mi caso personal, a hacerle llegar el llamamiento de paz que acaba de hacer el Comité Central del Partido Comunista Colombiano, que plantea la necesidad de que se reinicien las conversaciones entre el gobierno y la insurgencia y propicia la presencia de una veeduría internacional. El Partido Comunista es partidario de que cesen los fuegos de manera bilateral, tanto la coordinadora guerrillera como el gobierno, las fuerzas militares. Cuando él fue representante a la Cámara y posteriormente senador, era para llevar a cabo, poder realizar lo que él tenía para promover para una Colombia mejor. Él fue uno de los que impulsó, y en eso me consta porque yo trabajé muy cercano a él en ese momento, la Ley de la Cultura, que hizo posible la creación del Ministerio de Cultura en la década de los 90, que fue, pues, decir, de las cosas que me dolió que él no pudo verla. También fue impulsor del Estatuto de la Oposición, de la Ley de Objeción de Conciencia al Servicio Militar Obligatorio, la ley del menor, a los presos políticos, la rebaja de penas. Manuel era un hombre de acción. Es decir, lo que yo más admiraba de él era esa lealtad a sus ideas. No se doblegó nunca. Él sabía que podía ser víctima del Estado, de las derechas, de la extrema derecha, del paramilitarismo, de todo lo que se ha denunciado que fueron los que acabaron con la vida preciosa de Manuel Cepeda Vargas. Pero él nunca se echó para atrás, nunca escogió el exilio, nunca escogió la fuga. Él estuvo firme,
hasta el 9 de agosto de 1994, en que cayó acribillado por esas fuerzas de extrema derecha. El día anterior estuvimos juntos porque se acababa de posesionar el presidente Ernesto Samper Pizano y vino Fidel Castro como jefe del Estado cubano a esa ceremonia. Los grupos de solidaridad, yo presidía la Casa de Solidaridad con los Pueblos, todos los grupos de solidaridad con Cuba, le brindamos un gran homenaje en el Salón Rojo del Hotel Tequendama. Tuve el honor de ser el oferente, me acuerdo, y Manuel se entusiasmó tanto con el discurso que me pidió que se lo pasara a máquina y se lo entregara al día siguiente en voz. Cuando yo estaba pasándolo en la máquina de escribir, recibo la noticia que acababan de asesinar a Manuel. Un golpe en mi vida pavoroso. Yo creo que fue no solo para los camaradas, para los amigos, para su familia, sino para toda Colombia. Tanto mi padre como mi madre nos ahorraron un poco ese episodio difícil de los orígenes de la Unión Patriótica. Como si presintieran qué iba a pasar, a pesar de nuestra oposición, porque yo ya, en el momento en que se terminó mis estudios de secundaria, yo ya era un militante de la Juventud Comunista bastante convencido, y mi hermana también. Y entonces se tomó la decisión de que fuéramos a estudiar fuera, al exterior, y cuando yo regreso ya el panorama era un panorama muy sombrío. Ya se habían producido los primeros asesinatos, ya se veía venir lo que ocurrió, las persecuciones diarias, los asesinatos, toda clase de hechos de violencia y persecución contra la Unión Patriótica. Así que desde el 87 hasta el momento en que lo mataron, yo fui como un testigo de ese cerco que se fue estrechando contra él, pero en general contra la Unión Patriótica. Eran momentos en los cuales se hacían toda clase de esfuerzos por denunciar, por salvar a la gente que estaba en mayor peligro, pero también ver cómo, a pesar de todos esos hechos, y me refiero a hechos cotidianos como el asesinato de Pardo Leal, después de Bernardo Jaramillo, de José Antequera, de Teófilo Forero, de Miller Chacón, bueno, la lista esa que es inmensa, se seguía haciendo el esfuerzo por intentar detener el genocidio, a pesar de que las evidencias diarias, que todo lo que ocurría era la corroboración de que iban no por la cabeza de alguien, sino porque iban por acabar totalmente con todo ese movimiento. Y realmente lo que en esos años yo lo que pude corroborar fue que mi padre fue absolutamente estoico e impasible, digo impasible en todo el sentido de la palabra, con relación a lo que estaba ocurriendo. Y no solamente él, en general todos los que perecieron en esa época, porque no era solamente el genocidio contra la Unión Patriótica, sino todo el ambiente que se veía de un país que estaba prácticamente ahogándose en sangre. La sensación que me queda a mí es que se fue desarrollando como una especie de subcultura o de estado de ánimo exequial, en donde los que portaban el féretro en el anterior entierro eran los que eran portados en su féretro en el funeral posterior. Hubo como una especie de estoicismo, de actitud espartana frente a toda esa mortalidad tan sucesiva, que se pudiera pensar sobre eso. Esa fue una historia de la inmolación, realmente. Yo pude evidenciar y yo viví el hecho de que las personas que murieron en el genocidio de la UP eran perfectamente conscientes de su destino. No había ninguna posibilidad de que no fueran conscientes de lo que les iba a pasar.
porque era la corroboración diaria de que no solamente el Estado no hacía nada, sino que el Estado era el principal agente de esa destrucción y que se había creado un ambiente político, social, mediático, de total connivencia, incluso de total incitación para que ocurriera eso. Era algo que yo no había vivido y experimentado, es decir, el tener armas en la casa, ver por primera vez escoltas, asistir a hechos de atentados, dinamiteros contra el periódico. Es decir, era el diario vivir de una tragedia y de una de un exterminio. Ese era el ambiente en el que se vivía. Y se asumía por quienes terminaron siendo víctimas, eso como una especie de fatalidad griega, ¿no? Voy a morir en esto. Sí, y no se tomaban un exceso de precauciones. Se tomaban las precauciones que era posible tomar, pero la discusión eterna que nunca tuvo éxito era la necesidad de salir y de abandonar el país un tiempo. Y esa era prácticamente una posibilidad descartada y que causaba realmente mucha indignación. Cuando tuvimos discusiones con mi padre o con otras personas del entorno político, esa era considerada como una especie de traición a lo que estaba ocurriendo, de mostrar cobardía y de traicionar esa historia de los que habían sido inmolados previamente. Es decir, se consideraba que después de cientos de asesinatos, el que no estuviera al frente de esa resistencia era considerado débil. Digamos, esa discusión me causaba profunda indignación de considerar que esa era una especie de decisión suicida e irracional, insensata. Yo entendí bien por qué la tomar. Después me tocó vivir el exilio de una manera más consciente, en momentos muy difíciles del país. Y yo entendí que esa decisión que se tomó conscientemente, que no fue el resultado de una especie de irresponsabilidad o aventura, sino que era la asunción consciente de un destino, era producto de una convicción política que era correcta. Es decir, que los miembros de la Unión Patriótica y la gente que hizo frente a eso, lo hizo como un desafío para demostrar su vocación democrática y civilista. Lo acompaña muchas veces a diferentes organismos del Estado, no solamente a hacer las denuncias, porque además todo el mundo sabía, sabía el procurador, sabía el ministro de la Defensa, sabían los ministros de gobierno. Fuimos al Ministerio de Defensa cuando nombraron el primer civil y todo el establecimiento estaba informado de que nos mataban y quiénes nos mataban. Pero no nos creían. Me acuerdo mucho que íbamos a filmar un programa de la Unión Patriótica en la televisión. En esa época en Enravisión, existía el Instituto Nacional de Enravisión. Y él venía así subiendo las escaleras y me dijo, mira, va a ser uno de los dos el próximo. Y yo le dije, toma mi carro blindado. Yo era concejal de Bogotá en ese momento. Y le dije, toma mi carro blindado. Tú corres más peligro. Y me dijo, no soy capaz de quitarte el carro a ti. No. Seguimos así. Y habíamos comprado con muchísimo esfuerzo un carro de la Unión Patriótica para que él tuviera por lo menos un carro en mejores condiciones. Teníamos unos carros horrorosos. Se nos varaban, bueno, una locura. Y él caminaba en un Jeep que no era blindado porque valía muchísima plata. El Estado nunca lo protegió. Nunca es nunca. Tú tienes dos hijas, ¿no? Yo tengo dos niñas. Manuel se las pudo disfrutar. Mi papá conoció a mi hija mayor, fue cuando estuvo en Grecia. Entonces él estuvo un mesecito antes y nos contó pues que estaba matando a mucha gente, que eso estaba muy... Pues había mucha desesperanza, ¿no? Que la persecución era muy... ya pues se había llegado a niveles irresistibles, ¿no? Él tenía muchas amenazas. Entonces vino como a despedirse de nosotros. Y mi niña ya tenía unos 5 años, lo conoció más, de manera más consciente,
Ella se llama Manuela. Y después del asesinato de mi padre, yo quedo embarazada y tengo a mi segunda niña, que es Basiliki, que es una niña pues que nace después del duelo, que me ayuda a superar el duelo, ¿no? Ese embarazo para mí fue lo que me logró sacar de esa melancolía tan grande. Después de que mi papá se va, después de un mes, precisamente el 9 de agosto, que es el día en que lo asesinan, me llama mi hermano y me da la noticia, ¿no? Yo estaba en Creta, me dice, mira, ya pasó. Y así fue el día, exactamente el día en que lo asesinaron. Estábamos en nuestro hogar, él salió temprano. Yo no pude, por razones de mi trabajo, salir con él, pero momentos después me llamaron y salí de manera inesperada, y fue realmente un hecho, pues hasta cierto punto fortuito, el que yo terminara en el sitio donde mataron a mi padre a pocos minutos de haber ocurrido el hecho. Es decir, yo tomé un transporte y en el momento en que iba por la avenida de las Américas donde ocurrió el hecho, ahí encontré el vehículo. Yo pensé que era un accidente en primer lugar. Yo dije, no, esto debió ser un accidente. Pero cuando vi al escolta de mi padre y al conductor, que estaban realmente muy impactados por lo que acababa de ocurrir, ya inmediatamente entendí que era lo que estábamos temiendo, y era el asesinato de mi padre. Y, encontré el cadáver. Bueno, ya en ese momento ya mi padre estaba muerto. Y en ese momento, pues, lo único que pude realmente decidir y pensar fue, además de comunicarle a mi hermana y de llamar a los compañeros de mi padre, fue en denunciar el hecho, porque yo sí se tenía claramente dibujado el panorama de cómo iba a ocurrir y quiénes iban a ser incluso los asesinos de mi padre. Así que cuando llegaron los medios de comunicación, mi reacción fue prácticamente automática. Era la actitud en la que vivíamos en esa época. Yo creo que no era la mía exclusivamente, era la de todos nosotros. Los que sabíamos que había que ir al cementerio, qué había que hacer en el caso de que se produzca un hecho como eso. Era lo que había ocurrido el día en que mataron a Antequera, de cómo denunciamos lo de Antequera, de en dónde terminamos el día, es decir, el día en que mataron a José Antequera, nosotros terminamos encerrados en la casa del Partido Comunista, mi padre sentado en la máquina de escribir, escribiendo el artículo denunciando la muerte de Antequera, y la sede rodeada de fuerza disponible. En ese momento el SMAT se llamaba la fuerza disponible, lanzando bombas lacrimógenas al interior de la sede del Partido Comunista, y todo el mundo armado para repeler el asalto de la casa del Partido Comunista por parte de la policía después de ese asesinato. Esas eran las escenas que vivíamos cotidianamente, y por lo tanto, esto puede sonar un poco frío de mi parte, cuando asesinaron a mi padre yo ya sabía cómo debía actuar y qué debía decir. Mi papá había denunciado con insistencia desde el año pasado que era víctima del Partido Comunista y la Unión Patriótica de un plan que se llama Plan Golpe de Gracia, que estaba de alguna manera diseñado desde la alta cúpula militar. Así lo denunció él, y lo supo el presidente Gaviria, y lo supo el ministro de Defensa, lo supo el fiscal general de la Nación. Parece que no tomaron ninguna medida, porque hoy asistimos a este asesinato tan horroroso. Este magnicidio. El asesinato de mi padre fue como una especie de detonante de una actitud obsesiva por parte mía y de mi familia y de mi entorno pues social y mis amigos con relación a ese hecho particular. Y ahí fue la actitud de ir hasta el fondo del asunto. Es decir, ahí no había
ninguna posibilidad de transigir con lo que se nos proponía. Se nos proponía prácticamente que pasáramos la página, olvidáramos, dejáramos en manos de las autoridades que no hacían absolutamente nada serio por desentrañar esto y prácticamente diéramos la espalda a lo que había ocurrido. Bueno, no, esa no fue la actitud. La actitud fue totalmente la opuesta. Cada detalle, cada hecho, cada asunto que tenía que ver con ese asesinato se convirtió para mí en un tema prioritario y dejé toda mi vida en ese momento académica, etcétera, y me dediqué exclusivamente a eso. Quienes han asesinado a mi padre son aquellos que también han asesinado a 2.500 hombres que, como él, han dicho la verdad en Colombia. Son los que mi papá claramente dijo que atentarían contra su vida. El golpe de gracia 1 fue el que llevó a la tumba a Manuel Cepeda Vargas. En esa época recibimos la información de que se iba a atentar contra la vida de los dirigentes del Partido Comunista y de la Unión Patriótica. Y hace muy pocos días también recibimos la información de que se activaba el golpe de gracia 2 y que iban a empezar por los parlamentarios. Por eso habíamos advertido a nuestros senadores, a nuestros representantes a la Cámara, que se cuidaran muchísimo, pero resolvieron empezar por mí. Sí, doctora Bella. No, habla con un guardaespalda. Acaban de dispararnos con una bazuca, por favor. A ver, ¿y cuál es el estado de salud de la doctora Aida Bella? No, nos encontramos bien, pero está alterada, por favor. Necesitamos refuerzos, que nos ayude, por favor. ¿Usted alcanzó a ver con qué tipo de armas disparaban, doctora Aida? Una cosa larga, como un tiro largo disparaba. No era revólver, ¿no? Como una bazuca, ay, sí. Una cosa terrible. Por favor, hagan algo. Es el precio de la oposición. Este atentado contra Aida Bella se estaba esperando hacía mucho tiempo. Recientemente acaba de declarar la concejal Aida Bella la existencia de un plan que se denomina Plan de Golpe de Gracia número 2, tendiente a la liquidación física y al exterminio de lo que queda de la dirigencia de la Unión Patriótica. Yo siempre pensé que el partido debió haber hecho una especie de contrainteligencia que permitiera en algunos casos evitar la muerte de algunos compañeros. Te recuerdo algo más, cuando mataron a Pepe Antequera, yo estaba en La Habana y yo le dije a los compañeros cubanos con mucha rabia, no puede ser que nos maten a dos hombres en el aeropuerto. O sea, no sacamos ninguna lección de la primera. ¿Cómo no era posible haber mandado a alguien de inteligencia a que viera en el aeropuerto cuáles eran las condiciones? Si iba a llegar posteriormente Pepe allí, teniendo en cuenta lo que había pasado con Bernardo. Entonces lo mismo pensé de Manuel, un hombre tan valioso para el partido y para el país. ¿Cómo era posible que no hubieran detectado que lo estaban siguiendo para eliminarlo? Eso fue una cosa dolorosa y un poco frustrante para mí. Manuel recibió la visita de un general de la República y le comunicó, nunca nos dijo qué general, pero era un general del Estado Mayor Conjunto, y le comunicó y le dijo, Manuel, en el Estado Mayor Conjunto, las fuerzas militares, se discutió el plan Golpe de Gracia, que es un plan para asesinar a los que quedan vivos del Partido Comunista y de la Unión Patriótica. Ese plan no fue aprobado en el Estado Mayor Conjunto, pero se dejó en libertad a los generales que lo lideran, entre ellos el general Gil Colorado,
para que ellos lo hagan si quieren hacerlo a mutuo propio, sin el aval del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares. Esa información, el general, es que estuvo en la reunión, se la cuenta Manuel. Manuel nos convoca a varias personas de su entorno de confianza y nos dice qué hacemos. En ese intercambio, en esa valoración, lo que se resolvió fue hacer visible ese plan. Para tal fin, el periódico Voz, porque recordemos que en su condición de periodista en ese momento, si no estoy mal, Manuel era el director del periódico Voz y era el que hacía los editoriales, se hizo una separata sobre el plan Golpe de Gracia y él, acá en el Congreso, hizo un debate y denunció con nombre propio a este general y este plan que se estaba urdiendo desde la cúpula militar para exterminar lo que quedaba de este movimiento político tan importante que fue en su momento la Unión Patriótica. Y luego se produce el atentado cerca de Villavicencio del comandante en ese entonces de la cuarta división del ejército, que era el general Gil Colorado. Cuando matan a Gil Colorado, yo hablo con Manuel, le digo, mira Manuel, tú hiciste la denuncia de este plan Golpe de Gracia, la versión de ese día del atentado era que habían sido las FARC. Y tú lo denunciaste y van a decir, como siempre decían, que Manuel era cómplice de las FARC, que la UP era el aparato legal de las FARC, etc. Van a decir que tú, a raíz de las denuncias y de las publicaciones y de todo esto y de las reuniones que se tuvo con ministros y demás, que a raíz de eso las FARC lo asesinó. Le dije, Manuel, te van a matar, te tienes que ir del país. Y Manuel me dice, no me voy a ir. ¿Por qué lo asesinan el 9 de agosto del 94? Desde mi perspectiva, pues fue una retaliación inmediata frente a una orden que ya estaba dada, que era su asesinato. Pero además lo hacen el 9 de agosto porque el 7 de agosto entregaba el gobierno Gaviria y se posicionaba Samper. Entonces, desde el punto de vista del costo político para el Estado, el presidente que se iba decía, bueno, yo ya me fui, y el otro decía, yo acabé de llegar. Es decir, de alguna manera, digamos, sobre el presidente mismo no había un impacto de responsabilidad política por asesinar al último, pues, senador de los últimos senadores de la Unión Patriótica. Y creo que la fecha fue esa por eso, en el tránsito de cambio de gobierno. Una semana después del asesinato, llega a mi oficina Iván Cepeda. Y él me dice, Alirio, vengo a hablar contigo porque mi padre... porque mi padre me dijo que si me mataban... Sí, lo mataban. Él sabía quién fue, más o menos, ¿no? O sea, es decir, eso fue pues muy fuerte porque aquí los crímenes siempre han sido anunciados y los magnicidios han sido anunciados. Y entonces, pues, inmediatamente pues yo asumo el caso y entramos en una relación de años porque Iván... vuelve como una causa de su vida también esclarecer el asesinato de su padre. Nosotros logramos probar y obtener las sentencias de las más altas instancias de responsabilidad del Estado. No fui solo yo, fue el colectivo de abogados con abogados especializados en diferentes áreas que trabajamos el caso tanto en los escenarios nacionales como en los escenarios internacionales. Logramos en el 2008 una condena del Consejo de Estado donde ordena reparar la familia del senador Cepeda, declarando el Consejo de Estado que el Estado colombiano es responsable de su muerte. En el 2009 logramos condenar a los dos sargentos, Hernando Medina Camacho y Justo Gil Zúñiga Labrador, como autores materiales del asesinato en una condena de 43 años. En el 2010... logramos la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el 2014 logramos que la Fiscalía General, el fiscal general,
saque una resolución declarando crimen de lesa humanidad también el asesinato del senador Manuel Cepeda, y logramos probar que fue un crimen de Estado. El general Rodolfo Herrera Luna en su momento fue señalado de ser uno de los determinadores del crimen, porque Gil Colorado y el general Rodolfo Herrera Luna al parecer eran de la misma promoción, habían hecho la carrera juntos, habían llegado al generalato juntos, y lo que se nos dijo por los sargentos que tenían información sobre la responsabilidad material del asesinato es que prácticamente fue el acto de graduación de una escuela de suboficiales en Bogotá. Así nos lo contaron a nosotros desde la cárcel uno de los sargentos, el CIAS Muñoz, que entre otras cosas voy a tratar de resumir. ¿Cómo llegamos a este testigo? Este testigo era un sargento que había estado en una masacre con otros sargentos, justo el CIAS Muñoz, y esta persona había aceptado cargos en la fiscalía y lo habían condenado. Los demás militares no aceptaron cargos, el proceso después se fue a la penal militar y en la penal militar, como siempre, absolvieron a los demás y él se quedó condenado y preso por la masacre. Y él es el que nos manda razón, Iván Cepeda, que está todo el tiempo en la jugada de cómo esclarecer el homicidio de su padre, se habla con él en la cárcel, pero entonces era la versión de un sargento contra otros sargentos, contra un general, y era el problema de cómo probar quién está diciendo la verdad. Pudimos corroborar que el que le disparó a mi padre, meses después de haber cometido ese hecho, con un arma que él tenía para esa clase de asesinatos, porque era un matón profesional dentro de las filas del ejército, había dejado su arma al llegar a su casa en una mesa que tenían en el centro de la sala, y su hija, una menor de 4 años, se puso a jugar y se disparó con el arma con el que había asesinado a mi padre. Y eso fue lo que permitió realmente... ¿Y se disparó y qué le pasó a la niña? No, murió instantáneamente. Y por supuesto vino una investigación con relación a ese hecho particular, y el arma quedó confiscada. Y entonces, teniendo el arma y teniendo la información de ese hecho, pudimos lograr que se hicieran los cotejos balísticos y forenses necesarios para determinar que esa arma era precisamente el arma con el que se asesinó a mi padre. En esa autoridad material, entonces, ellos terminan condenados, los dos sargentos, y viene después el tema de Castaño también, porque a Castaño se había mencionado en alguna parte del proceso, pero muy sin pruebas, no sé. Y cuando el proceso está en casación, porque lo habían absuelto, a Carlos Castaño lo habían absuelto, es cuando Carlos Castaño publica, por allá en el, no me acuerdo el año... Su confesión. Su confesión, y él, en ese libro, confiesa y acepta que él vino a Bogotá a ayudar a coordinar con las fuerzas militares esa operación para matar al senador Manuel Cepeda. Recordemos que eso le costó el exilio a Iván y a su compañera, él tuvo que irse un tiempo de fuera del país, etcétera, porque lo iban a asesinar por estar tan activo apoyando la conducción de la investigación. Las amenazas ahí ya fueron pues como mucho más claras. Hubo una muy fea, que fue pues como la primera telefónica que la divulgamos por los medios, que era una voz así horrible, y era tenía un momentico que cantaba rap, porque nosotros en ese momento estábamos haciendo un ejercicio con grupos de rap, con un grupo que se llamaba Gotas de Rap, me acuerdo. Y los tipos nos llamaron pues como en ritmo de rap, y fue como diciendo, estamos como tras ustedes, ¿no? Sabemos todo lo que hacen. Y la, me acuerdo la voz que era pues como fea, impostada, que decía, nena malparida, cuídese que la vamos a matar, y a usted también, hijo de puta, no sé qué. Bueno, que unos tipos estaban tomándole fotos a la parte de atrás de la cocina del apartamento, y se habían logrado entrar por una de las porterías y estaban ahí tomándole foto, y los vecinos se pusieron la alarma, y pues ahí fue que nos blindaron la casa. Y eso fue un momento terrible, porque era como un entrenamiento, pues como unas personas que venían a decirnos, bueno,
si llegan a entrarse, hay una opción que es que haya como un cuarto secreto, eso se puede hacer acá, una puerta, digamos, falsa, ustedes se meten ahí y puede haber incluso un humo que ustedes hunden un dispositivo y eso genera pues como una niebla y los tipos pues como no conocen la casa, eso es un distractor y ustedes se meten en el cuarto. Y cosas así pues como de paranoia, de pánico, de pensar en saltar por la ventana con un arnés, bueno, digamos, como todas las cosas que pueden pasar, ¿no? Si se entran a la casa. Ahí fue que empezaron pues el acompañamiento con brigadas internacionales de paz y el Estado nos dio una especie de esquema que era con un taxista, amigo de nosotros, que no tenía ni chaleco antibalas ni nada, pero era pues el que nos llevaba, ni tenía arma. Y era pues con quien viajábamos con brigadas para todas partes, ¿no? Con ese taxi. Ese era pues nuestro esquema. Y era una sensación pues como de mucha vulnerabilidad, pero a la vez estábamos como muy empoderados en términos de sentir que teníamos legitimidad en lo que estábamos haciendo, ¿no? Nosotros le decimos a la Corte Suprema en casación, porque habíamos presentado demanda a casación respecto al tema de Carlos Castaño, aquí está la prueba reina, está el libro, es un hecho notorio, etcétera. Sin embargo, la Corte termina absolviendo a Carlos Castaño y no acepta la evidencia, diciendo que no fue una prueba debidamente aportada al proceso cuando pues, era un hecho notorio, era público, si había los hechos notorios constituye prueba, etcétera. Bueno, perdimos eso y la justicia nunca condenó a Carlos Castaño a pesar de haber confesado que él había estado y haberlo dicho en un libro. Es decir, es la impunidad tan rampante que se ha vivido en Colombia. Frente al general Rodolfo Herrera Luna, nosotros alcanzamos como representante de Iván Cepeda a pedir que lo vincularan al proceso, que lo capturaran. Y fue curioso también, porque eso lo pedimos una semana. El lunes siguiente yo prendí el radio a las 4 de la mañana y escuché un extra de que el general había muerto de un infarto en su cama, que había amanecido muerto, que lo habían encontrado, qué tal, y esa era la noticia del día de... Es decir, que nunca pudimos escuchar la versión de él ni vincularlo al proceso. Después es que aparece ya la información de José Miguel Narváez, de que fue pues, formador de inteligencia en las fuerzas militares y que fue después subdirector del DAST. Después es que nos vamos enterando de que esta persona era el enlace entre la cúpula militar y la Casa Castaño, y que era el que llevaba y traía la información, y por eso pues ha sido también vinculado al asesinato del senador Manuel Cepeda. Digamos que esa es toda un poco la historia de muchos años de juicios, de procesos disciplinarios. Bueno, todo esto para decir que el caso de Manuel fue un caso de impunidad absoluta frente a Castaño, frente a los generales, ¿no? Finalmente fueron condenados los autores materiales, pero tampoco pagaban cárcel. Entre otras cosas, la conclusión que yo hice del exilio de Iván y de su compañera en su momento fue esa. Pues estos tipos condenados, persiguiéndolos porque podían salir a la víctima, pues a quienes nos habían dado poder para que se avanzara en las investigaciones. Todo esto lo debatimos en la Corte Interamericana, por supuesto, para... que fue lo que llevó también a que la Corte Interamericana condenara, por supuesto, al Estado colombiano por la responsabilidad del Estado como tal. En la Corte Interamericana no se ventilan responsabilidades personales, sino la responsabilidad de un Estado que a un gran líder de oposición, senador de la República, el Estado no solamente no lo protege, sino que lo asesina. Yo siempre me he preguntado cómo explicar realmente el asesinato de mi padre, por qué mataron a mi padre, por qué mataron a tantos miembros de la Unión Patriótica. Y a la conclusión a la que he llegado es que, contrario a lo que han querido decir siempre, quienes lo asesinaron, y todo este aparato que está detrás de ese genocidio, es que mi padre y los miembros de la Unión Patriótica no eran unos emisarios civiles de la violencia, no eran quienes de manera encubierta estaban por profundizar el conflicto armado y la confrontación armada, sino que precisamente eran los que luchaban por la paz. Lo que ocurre es que hay una serie de grupos paramilitares que vienen operando en Urabá, entre ellos comandos populares,
organizado por Esperanza, Paz y Libertad, que ha dado de baja, ha eliminado una serie de integrantes de Unión Patriótica y del Partido Comunista. Se trata de borrar en Urabá al Partido Comunista y a la Unión Patriótica. Nosotros pensamos que es necesario que Esperanza, Paz y Libertad, Unión Patriótica, el gobierno, las fuerzas que están en este momento involucradas en este drama se sienten y dialoguen, y que el gobierno permita que comiencen los diálogos regionales de paz entre el mismo gobierno y la coordinadora guerrillera a fin de redimir a Urabá y que no se sumerja en la violencia. Usted, cuando habla del Partido Comunista, incluye FARC, obviamente. No, yo me estoy refiriendo al Partido Comunista. Las FARC no son ninguna dependencia del Partido Comunista ni son ningún apéndice, es simplemente una fábula que corre. Cuando yo me refiero al Partido Comunista, me refiero a la entidad legal que tiene parlamentarios, que tiene sindicatos, que tiene sedes abiertas. El Partido Comunista es una entidad absolutamente legal. Compañero Cepeda, tu sangre será semilla de lucha obrera. Cepeda, amigo, el pueblo está contigo. Cepeda, amigo, el pueblo está contigo. Venimos a decirte adiós, señor senador Cepeda Margarit. Esta tarde, este nuevo magnicidio se atenta contra la paz y la república entera. Mi padre fue un ejemplo paradigmático de eso. Mi padre participó en muchas de las conversaciones y en las gestiones que se hicieron, y precisamente en el momento de su asesinato se alistaba a participar en un ciclo nuevo de esas conversaciones que estaban anunciadas por parte del presidente de ese entonces, Ernesto Samper Pizano. Entonces, la paz que hoy se ha firmado y que tiene tantos obstáculos y tantas dificultades para ser implementada y realizada, es el triunfo de esos esfuerzos. Es, a mi modo de ver, lo que lograron construir todas estas personas con su sacrificio, el construir ese camino. Es gracias a esas personas que hoy podemos decir que en Colombia hemos comenzado con muchas dificultades, defectos, problemas, ese camino de la paz, que no es otra cosa que el camino de lograr unos cambios que conviertan a la sociedad colombiana en una sociedad democrática y justa. Luego he pensado que muchas de las cosas que yo hago en mi vida pública y de la manera en cómo concibo la política sí tienen la impronta de esa visión estética de mi padre. Yo creo que si se hace política y si se participa en la vida pública, no basta con tener razones profundas, convicciones serias, sino que también la política y la acción pública debe ser estéticamente bella. Es decir, la vida de un hombre público debiera ser, o de una figura pública en general, debiera ser una narrativa estética.